10 a la número 1. El primer lugar en nuestra lista debían ser lugares dignos de ser visitados. Y vimos también si eran emocionantes e impresionantes, si tenían fácil acceso, si valían lo que costaban y si seguían siendo divertidos aunque lloviera. En el décimo lugar de nuestra lista está el sitio ideal para hospedarse en su viaje a Londres. Número 10. El Hotel Savoy. El Hotel Savoy es uno de los edificios más lujosos de Londres. Inicia nuestro conteo en el décimo lugar, pues simboliza todo lo que es británico. Se encuentra en The Strand, que durante siglos ha sido una de las calles más de moda de la ciudad, de modo que está muy bien ubicado en el West End, el equivalente en Londres de Broadway. El Hotel Savoy de Londres irradia lujo e historia. Su nombre se lo debe al conde francés del siglo XIII, Savoy, quien construyó un palacio tranquilo. Pero no tienen que arruinar todo su presupuesto con una estancia larga en el Savoy. ¿Por qué no se dan un gusto con el té de la tarde? Los refrescará después de un largo día de recorridos turísticos. O también podrían degustar una bebida en el bar estadounidense para luego ir a uno de los populares espectáculos del West End. El Savoy siempre ha tenido lazos estrechos con el teatro. El hotel fue concebido por Richard Doyle Carte, productor de las óperas de Gilbert y Sullivan que se presentaban en el Teatro Savoy que está al lado. El hotel se abrió en 1889 con una impronta teatral. Aseveraba ser el único hotel con luz eléctrica y con mayor cantidad de baños que el resto. Desde entonces, se han hospedado en él estrellas de Hollywood, miembros de la realeza y primeros ministros. Este es el lugar perfecto para ceder a la tradición británica de beber el té de la tarde. Esta tradición fue creada por un duque inglés del siglo XIX que deseaba tener una comida extra para entretener a sus amigos. Sus orígenes aristocráticos nos muestran que está lleno de buen gusto. Ivor Spencer, un cliente habitual, director de una de las mejores escuelas inglesas de adiestramiento de mayordomos, nos contó algunos secretos clave. Sometimes here, the guests have never had afternoon tea, which, by the way, our royal family loves still. They like to know, do you eat the sandwiches first? Do you eat the cakes first? Do you eat the pastries first? Normally it's nice to eat the sandwiches first and then start enjoying the pastries and then follow with the scones. Now, again, people concerned, do you cut the scones or do you eat them whole? It's nice because they're quite tall to cut the scones and then put jam on and then on top of the jam, clotted cream. But you can have it the other way around. Parece ser que el arte de la etiqueta está reviviendo. En particular entre los estadounidenses. Years ago, I would have supplied butlers to old money. And now we're supplying butlers to brilliant people who've got marvelous businesses, and it's called new money. Particularly in America, the very wealthy people who have one of our butlers want to do things correctly. They've got an insatiable appetite to do this. So they want the butler to answer the phone correctly, or open the door correctly, but most of all, serve dinner correctly and an afternoon tea. Si desean algo un poco más fuerte que un té, diríjanse al bar estadounidense del hotel. Allí le servirá su cóctel un hombre que ha batido cócteles para todos los famosos, desde Frank Sinatra hasta Harrison Ford. Harrison Ford is a dry martini man. Frank Sinatra is definitely a Jack Daniel man, and he's been never changed. All the, through the years, many, many years, looking after him, always Jack Daniel. A person comes in, maybe worry about business, maybe worry about something or another, uptight, and see that actually living here with a smile and relax. And they thank you very much, Peter. I get a great kick out of it. Si quieren darse el lujo de alojarse aquí, reserven con antelación. Las 207 habitaciones casi siempre están llenas, aunque cuesten desde 390 hasta 11.700 dólares por persona por noche. Llamar un taxi negro londinense frente al Savoy no es ningún problema. Entre 400 y 500 taxis se detienen cada hora en el área de servicio privada. Es el único lugar en Gran Bretaña donde el tráfico va por la derecha. En el décimo lugar de nuestra lista de las 10 mejores atracciones de Londres está el Hotel Savoy. Es excelente, pero su precio es muy elevado. Nuestro próximo destino es un lugar para caminar en el lado salvaje del centro de la ciudad. Número 9. El Zoológico de Londres. Regent's Park es un refugio en el centro de la ciudad.
Posee 190 hectáreas de paisajes elegantes y rincones tranquilos. Pero si caminan hacia el norte, el parque les revelará su lado salvaje, pues allí está el Zoológico de Londres. Es una institución con un amplio récord de conservación, y visitarlo es una experiencia fabulosa para personas de todas las edades. Allí viven 650 especies diferentes que van desde los conocidos y gigantes hasta los más diminutos y exóticos. Algunos de sus edificios atraen casi tanta atención como las criaturas que albergan. Los pingüinos, por ejemplo, viven en uno de los lugares más lujosos del mundo. La piscina con rampas en espiral fue creada en los años 30 por el arquitecto modernista Bertolt Lubetkin, y luego se hicieron réplicas en todo el orbe. Eso tal vez no les importe a los niños, pero disfrutarán la oportunidad de ver a estos animales de cerca. She has hands which can do this. That may not seem very special, but not many animals can do it. Todos los días y dos veces al día en verano, el zoológico pone a los animales en acción. La estrella del espectáculo es Donna, un lemúrido de manchas blancas y negras, embajadora oficial del zoológico. Su especie proviene de la isla de Madagascar, más allá de las costas africanas, donde está en peligro de extinción. Mientras va de un lado a otro, los visitantes se enteran de los esfuerzos del zoológico para criar lemúridos e introducirlos en su hábitat natural. El guardián, Rob Goodchild, también cuida a los coatíes cuando lo dejan. This is a coati, sometimes called coati mundis. Not a rare animal in the wild, but they are do have a lot of special abilities. They're semi-arboreal, which means they live in can spend time in the trees. They're also very good at rooting out things. They've got a very unusual nose, which gets in everywhere, and they can smell almost everything. Smell is actually a very important part of their finding food. Hay 40.000 especies en la lista y la mitad de ellas vive aquí, en esta colonia de hormigas ubicada en el nuevo lugar que es el orgullo del zoológico. El centro de exhibición, la red de la vida. Es una exhibición de biodiversidad valorada en 7 millones de dólares. Muestra el amplio rango de vida animal del planeta y los esfuerzos para conservarla. Estos caracoles del género Partula criados en el centro están extintos en la naturaleza. Al igual que muchas otras criaturas, solo existen gracias a lugares como este. También se puede adoptar un animal del zoológico de Londres. Uno de estos caracoles le costará 140 dólares, necesarios para cubrir sus altos costos de mantenimiento anual. Un elefante parece ser una mejor inversión, 8.000 dólares anuales. O podría optar por una acción de 50 dólares para una especie. No obtendrá visitas a domicilio, sino informes regulares sobre los progresos y boletines del zoológico. El zoológico de Londres está en el noveno lugar de nuestra lista, pues ofrece una manera fabulosa de ver animales exóticos de cerca y un día maravilloso para toda la familia. Su acceso no es tan sencillo, ni es muy divertido si llueve. Por eso no ocupa un lugar superior. Londres es un imán para los artistas y escritores. Está llena de galerías. Pero si desea disfrutar lo mejor del arte de esta ciudad, visite el número 8 de nuestra lista. Número 8. Tate Modern. En el octavo lugar de nuestra cuenta regresiva está la galería Tate Modern. Desde su inauguración en mayo de 2000, ha sido el centro de atención de Londres. Sus 84 galerías, ubicadas en 7 pisos, le otorgaron a Tate Modern el octavo lugar en nuestra lista, pues es un lugar emocionante que alberga una de las colecciones de arte moderno más grandes del mundo. Muchas personas no solo van a ver las pinturas y esculturas, sino el edificio en sí. Es la historia del patito feo a gran escala. Este enorme edificio al que se llega cruzando el Támesis desde la Catedral de San Pablo era una central eléctrica. Hicieron falta 6 años y 200 millones de dólares para destruir el interior y remover los escombros sin tocar la fachada del edificio. Los gerentes de la galería esperaban que el edificio que alguna vez iluminó el centro de Londres ahora iluminara el ámbito cultural de la ciudad. Tate Modern has completely transformed the cultural landscape of London. It's one of the world's premier museums. It's London's largest public space. It's absolutely free of charge. But above all, it's a wonderful building. It's a wonderful place to hang out and spend time.
También es un gran éxito entre muchos críticos de arte. You go there to look, interrogate, enjoy. It's become a living thing. People talk about this place at their dinner parties. It's a success. You can't beat it. Un rasgo nuevo de la fachada del edificio es el haz de luz, un túnel de vidrio elevado de dos pisos que transmite una suave luz natural hacia las obras de arte. Esta galería trata de hacer las cosas de manera diferente por dentro y por fuera. Las obras de arte de Picasso y Pollock no están ubicadas por fecha, como en muchas otras galerías. Están agrupadas por tema, como paisajes, desnudos y naturalezas muertas. We decided to make groupings around subject matter in art. This was a way of, we felt, of opening up doors rather than closing them down, allowing the museum to tell many different stories, not just one history. Las innovaciones han dado buenos resultados. Los visitantes están encantados. You can sketch a lot of things that are in there. Really interesting sculptures. And the way they've been made, and it's quite cool that the artists have actually worked and touched, you know. And it's amazing how big the paintings are in there. I think the building is fantastic. It views very well, and it's a great feeling of space when you're in there. Yeah, it's a terrific place. And the back as well. Yeah, the proof of the pudding is in the eating. There's squillions of people in there. También tiene un fabuloso café que ofrece bebidas y comidas completas servidas ante el telón de fondo de algunas fantásticas vistas de la ciudad. En el octavo lugar de nuestra cuenta regresiva de las 10 mejores atracciones de Londres, Tate Modern es mucho más que una galería de arte. Se llena, pero vale la pena afrontar la multitud. La próxima parada es un lugar donde recibirá rebajas y podrá relacionarse con los londinenses. El número 7 de nuestra lista está en Notting Hill, una de las áreas más de moda de Londres, con bares elegantes y una atmósfera animada. También posee uno de los mercadillos más emocionantes de Londres, Portobello Road. Número 7. Portobello Road. Portobello Road está en el séptimo lugar, pues es un sitio de moda y uno de los distritos de compras más entretenidos de Londres. Sin embargo, sus inicios fueron más malolientes que elegantes. Surgió al lado de una granja de cerdos en el siglo XIX. La compra y la venta es lo que le da vida a Portobello. Incluso en los días más lluviosos, su mercadillo de más de kilómetro y medio está lleno de regateos, colores y energía. Portobello es en realidad muchos mercados en uno. El día más concurrido es el sábado, pues todos los mercados están abiertos y venden una mezcla de objetos antiguos y nuevos. Los cazadores de tesoros lo frecuentan mucho. It's fascinating, it's wonderful. We have open markets at home, but we call them swap meets. We don't have antiques much. Just new merchandise or things people want to get rid of or tools. But we don't have lovely antiques. Los sábados se venden más antigüedades. Hay más de 1,500 comerciantes, así que de seguro conseguirá una rebaja. En lugar de dejárselo a la suerte, buscamos la ayuda de un experto, Tim Wanacott, director de la casa de subastas Sotheby's. A lot of people buy their antiques not just because they want something old, but they want a bit of history. And a lot of these stalls, if you look closely, have really unusual objects that have a historical association. What's the most reasonable telescope that you've got? The most reasonable. I think this Scout telescope. The First World War. Fantastic. Look at that. It's in jolly good nick. And you'd have had these lugs on the side for putting it into your saddle if you were riding across the broad plains of Palestine in the First World War. Absolutely lovely. Después de los telescopios están los puestos chinos. That's a little Crown Staffordshire chocolate set on a tray. That's so sweet, isn't it? And what, have you got marks on it? Oh, yes. Yes, every piece is individually marked. Absolutely brilliant. And what's a little set like that worth? That sells for £430. And you can put it in your suitcase? You could put it in your suitcase, yes. That's why they're, you know, very collectible. They travel well. Oh, fantastic. Good old Portobello. Thanks. Pero no necesita ser un experto para disfrutar un día allí. There are so much things, so many different things. There are many, many surprises. I bought a pair of little Victorian earrings, yeah. Ooh. So, yeah, and it's good today. Even though it's raining, it's not quite as busy. So that's a good thing for me.
Portobello Road ocupa el séptimo puesto en nuestra lista, pues es un lugar donde gastarán gustosamente su dinero, aunque no todos los mercados estén abiertos todos los días. El siguiente puesto en nuestra lista de los 10 mejores lugares de Londres lo ocupa una atracción que ha sido muy popular desde que fue creada en el siglo XIX. Está en la calle Baker, conocida como la dirección del detective ficticio Sherlock Holmes. En este lugar, no todo es lo que parece. Número 6. El Museo de Madame Tussauds. El Museo de Cera de Madame Tussauds es el lugar de Londres para estar cara a cara con la crema de la sociedad londinense y codearse con las celebridades internacionales. También podrá sondear las profundidades de la crueldad humana. Por tanto, tal vez sea un alivio que todas las figuras estén hechas de cera. El Museo de Madame Tussauds está en el sexto lugar de nuestra lista de los mejores lugares de Londres, pues al ir allí, verá lo bueno, lo malo y lo feo. Y si está lloviendo, podrá pasear sin mojarse por el Londres de miniatura. En los 165 años que el museo ha estado abierto, ha atraído 500 millones de personas, lo que supera la población de Estados Unidos y Australia juntos. Ahora los visitantes llegan con la esperanza de divertirse. Pero los orígenes de este espectáculo son un poco oscuros. Durante la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, una mujer llamada Marie Grosholtz siempre estaba presente en las ejecuciones públicas, al cabo de las cuales recogía las cabezas cercenadas para hacer mascarillas usando cera. Estas mascarillas se exhibieron por toda Francia y luego fueron llevadas a Inglaterra por una mujer casada que se hacía llamar Madame Tussauds, quien se hizo famosa por esta nueva atracción. Diane Moon es miembro del comité de retratos. Ella ayuda a decidir quién es lo suficientemente famoso para inmortalizarlo en cera. I think people come to Madame Tussauds because it's the only place in the world where you're guaranteed to get a glimpse of some of the world's most famous people. Siempre hay cerca de 400 figuras expuestas en el museo, pero como cada obra de cera cuesta $40,000 y solo se hacen 15 figuras nuevas al año, la competencia por el espacio es ruda. We've got to decide who's hot and who's not. Part of my job is to read the newspapers, see which new movies are coming out. And it's quite difficult. We have to decide, you know, who is going to be famous for a long time. It's no good doing somebody who maybe has one successful movie, then you never hear from them again. Las películas son una buena fuente de personalidades, al igual que los deportes y el crimen. El Museo de Cera de Madame Tussauds tiene una cámara del horror que da vida a 500 años de homicidios, caos y castigo. También se puede viajar al espíritu de Londres, donde las figuras animatrónicas recrean 400 años de la vida londinense. Todas las figuras se modelan tras los bastidores del museo. Este lugar no admite visitantes, pero nos permitieron entrar con nuestras cámaras al estudio donde los escultores trabajan durante meses en cada modelo. Se toman las medidas exactas de cada personaje y fotografías desde todos los ángulos. El modelador, Robert McKay, sabe que debido a esto es necesaria una confianza especial entre el escultor y la estrella. It's an intimate process, and the kind of photography that we do and the measurements we take are probably not the sort of thing that a lot of the celebrities would like to see splash across the headlines the next day. So we have to have an air of confidentiality. A la hora de igualar el color y estilo del cabello, se usa cabello humano real. Se tiene el mismo cuidado con la vestimenta. Es casi imposible ver la diferencia entre estos modelos y los reales. One of the things that lots of people don't realize, I think, is that for each of the royal weddings, that's Princess Diana, the Duchess of York, and most recently Sophie Rhys-Jones, the designers didn't make one dress, they actually made two at the same time. One dress for the real bride and one dress for Madame Tussauds. Every single detail exactly the same. What happens is the royal bride gets married. As soon as it's been shown on the television, a big security van pulls up outside Madame Tussauds and we get delivery of the second dress, the exact replica dress. Incluso para las estrellas que están acostumbradas a ver sus imágenes en la prensa o la televisión, es muy impactante ver su figura de cera. I remember when Michael Jackson first came in to stand by his wax figure, he was absolutely freaked out. He loved it. He was so thrilled.
Jerry Hall's another big fan of Madame Tussauds. When we first put her figure in, I mean, she's got a stunning figure anyway, so I think she was very pleased with her wax figure. But she keeps coming back. She'll just turn up at our sort of goods insecurity entrance and say, oh, can I just pop in and show my friends my waxed figure? So I think it's very thrilling for people. Sin embargo, la fama es pasajera. Cuando ya no son lo suficientemente famosos para la exhibición, sus cuerpos son derretidos y sus cabezas terminan en un estante. El Museo de Cera de Madame Tussauds se ganó el sexto lugar de nuestra cuenta regresiva, pues mezclarse con los famosos es divertido y está al lado del Planetario de Londres, que les dará un paseo por los cielos. El boleto cubre ambas atracciones, pero tendrán que hacer una larga fila para comprarlo. El número 5 es una de las direcciones más famosas de Londres. Es el hogar de una familia muy célebre. Número 5. El Palacio de Buckingham. Todos los días, miles de turistas se reúnen frente al Palacio de Buckingham con la esperanza de ver a algún miembro de la realeza a través de las ventanas. Es la residencia permanente de la reina en Londres y ocupa el quinto lugar de nuestra lista. Si van el día adecuado, como en el cumpleaños oficial de Su Majestad, que se celebra a comienzos del verano, verán a la reina desfilando con su escolta. En otras ocasiones especiales, la familia real se asomará en el balcón del palacio. Si no, podrán saber si la reina está o no en cualquier otra oportunidad. Si la bandera está izada, la reina se encuentra en casa. Hasta la década de los 90, los visitantes debían estirar el cuello para ver a través de las verjas y eso era todo lo que veían del palacio. Ahora, dos meses al año, se pueden comprar boletos para visitar el interior del Palacio de Buckingham y ver los salones y otras partes del edificio. Es tan majestuoso que incluso la familia real tiene dificultades con él como hogar. Se comenta mucho que la familia real ahora es más abierta y flexible ante los asuntos británicos, una tendencia impuesta por la princesa Diana. Miles de personas comunes y corrientes se reunieron allí para llorar su muerte cuando su féretro atravesó las puertas del Palacio de Buckingham en su funeral en 1997. En una nota menos triste, un evento ceremonial que tiene lugar cada dos días en las afueras del palacio es el cambio de guardia. Estos soldados sirvieron durante 48 horas y ahora son relevados por sus colegas. Para los soldados puede ser difícil alcanzar los altos estándares requeridos para quienes resguardan el palacio y a sus soberanos. That was picked up last week, wasn't it? Because it's exactly the same sword stick. Get it down when you finish riding. Nos permitieron entrar a las barracas del regimiento montado de caballería del palacio, donde estos reclutas han estado despiertos toda la noche, alistándose para una inspección crucial de sus equipos. I'll be looking at the actual horse itself, the cleanliness of the tail, the cleanliness of its mane, obviously all over its body, its hooves, the area around its hooves, and then going on to the rider itself to ensure that all the rider's kit fits correctly and that it's been cleaned to the required standard. Nadie pasó la prueba con notas excelentes, pero una vez que termina la inspección, los soldados están libres para entrenar a sus caballos. I won't say that any of them went through with flying colors. There is a standard that I set on this inspection. The majority of them got to that, but they didn't get far past it. Going through the horses, they need a shave on the muzzle, like we need a shave on our muzzles. Horses needed it as well, and the majority of them hadn't had that. And more work on the tail area, need a good clean. On their own individual kit, the boots look good from the front, but not from the back. And I'll be looking at them next week to make sure that they are ready to go through to the final inspection. Para sacarle el mayor provecho a la visita real, diríjase a la entrada oficial del Palacio de Buckingham. Está a menos de un kilómetro de donde se hace el desfile de la guardia montada. Aquí también hay cambio de guardia. Los soldados y los edificios famosos que protegen forman parte de las mejores atracciones de Londres. Por ello ocupan el quinto lugar de nuestra lista de lugares a visitar. El cuarto lugar lo ocupan dos de los centros históricos de culto más impresionantes del mundo. Número 4. La Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster. En nuestra lista de las 10 mejores atracciones de Londres, no podíamos colocar a una de estas iglesias sobre la otra.
La Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster son igualmente impresionantes. Por ello están empatadas en el cuarto lugar de nuestra cuenta regresiva. Primero veremos la Catedral de San Pablo. Durante siglos, su enorme cúpula ha dominado el horizonte del East End de Londres. San Pablo también es la favorita de la realeza. El príncipe Carlos y la princesa Diana se casaron allí en 1981. Una visita a San Pablo es un deleite espiritual y arquitectónico. La iglesia es famosa por sus mosaicos, por los tallados Greenling Gibbons y la decoración misma de la cúpula. Detrás del altar principal, la capilla conmemorativa de Estados Unidos honra al personal de servicio estadounidense que murió en la Segunda Guerra Mundial. Desde la nave se puede explorar hacia arriba o hacia abajo. Si van hacia abajo, llegarán a la cripta o cámara funeraria. Allí se encuentra enterrado el duque de Wellington, quien derrotó a Napoleón y cuyo ataúd es tan grande que debió abrirse un hoyo en el piso de la catedral para poderlo bajar. Justo debajo de la cúpula yace el almirante Nelson, cuyo cuerpo se conservó en alcohol para el viaje a casa desde la batalla de Trafalgar. Si van hacia arriba, llegarán a la Galería de los Murmullos, la favorita de los niños. Si susurran hacia la pared, el murmullo irá hasta el otro lado de la galería gracias a la acústica. Es más difícil llegar a la parte superior de la cúpula, pero vale la pena. Desde allí se puede observar la gran ciudad. Esta catedral se terminó en el año 1710, a pesar de que los fieles venían a rendir culto siglos antes de eso. El canónigo Stephen Oliver supervisa las misas. We know that this has been a very holy site from about the year 600 AD. So we're talking about continuous worship here for over 1400 years. And we think that there have been somewhere between 4 or 5 churches on this site. We're not exactly sure. La catedral actual surgió de las cenizas de la anterior. En 1666, el gran incendio de Londres destruyó una parte de la ciudad. El incendio comenzó cerca de San Pablo en Powden Lane, luego que un panadero no apagara bien las brasas de su horno. El incendio causó daños irreparables a San Pablo. 9 días después, el arquitecto Sir Christopher Wren presentó un nuevo plan al rey para reconstruir la ciudad y San Pablo. Otro incendio surgió en la historia de la catedral durante la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, San Pablo sobrevivió, pero una bomba destruyó parte del altar principal. Cuando se reconstruyó, se creó una nueva capilla estadounidense. Allí hay un libro conmemorativo que contiene los nombres de 28.000 miembros del personal de servicio de Estados Unidos fallecidos en la guerra. Antes de ir al próximo lugar sagrado, tal vez desee romper la solemnidad. Puede relajarse en el café Cripta antes de ir hacia el oeste por el Támesis hacia Westminster. Empatada con San Pablo en el cuarto lugar está la Abadía de Westminster, justo al lado de los edificios del Parlamento. Es el lugar donde se ha coronado a todos los monarcas, desde Guillermo el Conquistador en 1066. La coronación de la actual reina Isabel II se efectuó allí en 1953. Más recientemente, fue el lugar donde se realizó el funeral de la princesa Diana en 1997. Siempre ha habido una abadía allí desde el siglo VII. Se llama abadía y no catedral porque alberga una comunidad de monjes supervisados por un abad. La mayor parte de la abadía actual se construyó bajo las órdenes del rey Enrique III en el siglo XIII. Muchos monarcas no solo fueron coronados allí, sino también enterrados. En el Rincón de los Poetas están enterrados o se les rinde tributo a muchos de los famosos de la literatura. El clero y el personal, desde el párroco hacia abajo, les dan la bienvenida a los visitantes y se alegran mostrando los tesoros de la abadía. Esta no recibe financiamiento de la iglesia, sino que se mantiene gracias a las contribuciones de los visitantes. This is the coronation chair in which every monarch since 1308 has been crowned in Westminster Abbey. But it's not always been treated with reverence, because if you look at the back in the light, you can see these carvings. They were done by Westminster boys who dared each other to stay in it overnight when the abbey was locked
and they carve their name to prove they've been here. Maureen Jopp ha trabajado en Westminster por 23 años. Fue la primera mujer sacristán en más de 9 siglos. Accedió a mostrarnos la tumba del rey que ordenó la construcción de la primera iglesia en este lugar, el rey Eduardo el Confesor. Casi nunca se les permite el acceso a los visitantes. Primarily, the abbey is a place of worship, but through history it's also become a place of pilgrimage. And this is because King Edward the Confessor, king and saint, is buried in this shrine. And the king himself is buried above eye level here. And this allows these cutaways for the pilgrims to go in and say their prayers underneath the body itself. And because Edward is here, other kings and queens wish to be buried here too. And we have 5 kings and 3 queens just buried in this small space just around the shrine here. I think the most impressive of the tombs of the kings is Henry V. And he has a chantry chapel actually built above him. And as you can see, it's in this wonderful shape of the H to let you know it's Henry. Los monumentos de mampostería antigua requieren mantenimiento constante por un costo de 5 millones de dólares al año. Sin embargo, no todos los monumentos tienen siglos. En 1920, el cadáver de un soldado británico de nombre y rango desconocido fue enterrado aquí en honor a todos los que murieron en la Primera Guerra Mundial. Al igual que San Pablo, esta es una iglesia en funcionamiento y muchos visitantes van a rezar en ella y a admirarla. La Abadía de Westminster y la Catedral de San Pablo ocupan el cuarto lugar por su historia y belleza, además de su especial significado espiritual. A medida que nos acercamos a la cumbre de nuestra cuenta regresiva, el tercer lugar es para la atracción turística más popular de Inglaterra. Podrían pasar el resto de sus vidas allí y no verían todo lo que ofrece. Número 3. El Museo Británico. El Museo Británico está en el tercer lugar de nuestra cuenta regresiva, pues es uno de los mejores museos del mundo. Su nombre es engañoso. Se trata de un museo universal, y allí se encuentra una de las colecciones más extensas de antigüedades provenientes de todos los rincones del mundo. Es especialmente famoso por su colección egipcia, la mejor fuera de Egipto. Las proporciones del museo son vastas. Lo visitan 6 millones de personas al año, pero con 4 kilómetros de galerías y 48 kilómetros de corredores, hay suficiente espacio para todos. El museo posee 7 millones de artefactos y hay 4 millones en exhibición, que trazan los logros humanos durante los últimos 2 millones de años. Si no los intimida mucho, está permitido dormir allí. Hay una larga lista de espera para los niños y sus supervisores adultos que desean visitar la exhibición de momias. Los curadores de las salas egipcias saben cuán populares son sus exposiciones. One of our most popular exhibits is the body of a man who lived about 4,500 BC. And it's almost perfectly preserved, not by mummification, but by the natural drying effect of the sand that surrounded his body in the grave. We don't know who he was. He lived before writing was invented. But we call him Ginger because of the color of his hair, which is incredibly well preserved. And you can even see traces of his fingerprints still visible on the soft tissue on the ends of his fingers, which is quite an eerie thing to see when you look at him sitting there in his glass case. Las momias siempre han sido muy populares. Hace 300 años, se desenterraban y vendían como cura para todo. Los victorianos hacían fiestas en las que desenvolvían momias. Algunas de las exhibiciones son vastas y llevan las heridas de la época cuando los coleccionistas eran menos cuidadosos que hoy en día. Esta estatua de Ramsés II era tan pesada que los coleccionistas hicieron un hoyo para insertar explosivos y volarla en pedazos fáciles de transportar. Por suerte se arrepintieron y se la dejaron a un hombre fuerte del circo italiano, Giovanni Belzoni, para que la llevara a Inglaterra hace 200 años. Algunas de las exhibiciones son controvertidas. Estas impresionantes esculturas del Partenón griego se conocen como los mármoles de Elgin, que recibieron el nombre del embajador inglés Lord Elgin, quien las llevó a Inglaterra en 1816. Grecia desea que se las devuelvan. El museo es un enorme tesoro lleno de belleza y artefactos extraordinarios de todo el mundo.
y mejoró aún más con la inauguración del nuevo patio con cúpula, conocido como la Gran Corte de la Reina Isabel II. Su pieza principal es el famoso salón de lectura que ahora está abierto al público. El Museo Británico ocupa el tercer lugar de nuestra lista porque, además de ofrecer mucho que ver, tiene lugares para leer, descansar y la entrada es gratis. El segundo lugar de nuestra lista de las 10 mejores atracciones de Londres lo ocupa el paseo en una de las norias más grandes y hermosas del mundo. Número 2. El hermoso Ojo de Londres de la British Airways. Nueva York tiene la Estatua de la Libertad, París tiene la Torre Eiffel y ahora Londres tiene el Ojo de Londres de la British Airways. Esta atracción de 2.000 toneladas ha encantado a todos, hasta los críticos más severos, quienes creyeron que afearía el paisaje. Es la noria más grande del mundo. Se eleva a 135 metros de altura y da la vuelta en un impresionante recorrido de media hora. Hicieron falta 5 años para planearla y 14 meses para construirla. Es uno de los objetos más grandes que se hayan levantado de la posición horizontal a la vertical. Su diseño era un rompecabezas para los ingenieros, pues debían pensar cómo apoyar la noria desde el eje central y el uso. El resultado fue una enorme estructura fuerte que es elegante, ligera y hermosa. As a member of the general public, what you see there is obviously a very sophisticated piece of engineering. But the real fun, the real challenge, is in all of that engineering that allows the wheel to move, all the bits that control the wheel. If we can take, for example, the capsules, every time the wheel rotates, the capsule has to rotate relative to the wheel. Otherwise, obviously, the capsule would turn upside down. El ambicioso proyecto costó más de 100 millones de dólares. Pero esta no es una noria común y corriente. En lugar de construir las góndolas en el interior, construyeron cápsulas de vidrio en el exterior de la rueda para que el metal no obstruyera la fantástica vista que se obtiene en la cumbre. Thrilling. It was different than I expected. I didn't expect to see hills all around. You know, the city, you can see so far beyond the city. It was beautiful. Excellent, excellent. Fantastic view. Great experience, well worth it. La noria fue diseñada por un matrimonio de arquitectos que ganó el concurso para crear el Monumento del Milenio. Escogieron una rueda para simbolizar el tiempo y la regeneración. We were hoping to achieve, I suppose, a spirit of celebration to mark the turning of the millennium, something that people would remember. An experience that they would remember for the rest of their lives. And so this is now becoming a new symbol for London and a great way to see the city. There's no better way. En un día despejado, se puede ver hasta 40 kilómetros en cualquier dirección. Londres se presenta ante los ojos como un mapa y la vista a veces se extiende hasta el campo circundante. Surprised how many trees there were green to see. Up there, you feel like you've had a complete look, even if it's from a distance. I think you'd have a sense of feeling like you've really seen London. El Ojo de Londres de la British Airways ofrece mucho más que un paseo. Es una de las atracciones más nuevas de Londres y una de las mejores maneras de ver la ciudad desde el cielo. Un consejo, reserven sus boletos con antelación para evitar las filas. El Ojo de Londres de la British Airways está en el segundo lugar de nuestra lista, pues es único y por $10 obtendrán una vista panorámica del resto de las atracciones más importantes de Londres. Estamos a punto de llegar al final de nuestra cuenta regresiva. Es una de las fortalezas más aterradoras y famosas del mundo. Nuestro número uno es una experiencia aterradora y escalofriante. Número uno, la terrible Torre de Londres. La Torre de Londres, un nombre que podría despertar miedo en el corazón del más valiente. Este era un palacio y prisión a donde enviaban a los grandes, los buenos y los traidores que desataran la furia del rey o la reina de Inglaterra. Solo 7 prisioneros de alto rango, incluyendo 2 esposas del rey Enrique VIII, fueron ejecutados en la torre misma.
Muchos cientos de otros permanecieron allí y fueron torturados, pero decapitados o colgados fuera de allí. En el centro del complejo de 7 hectáreas, conocido en su conjunto como La Torre, está la fortaleza que lo inició todo, la Torre Blanca. Guillermo el Conquistador inició su construcción en el año 1066. Desde entonces, la Torre de Londres ha sido un arsenal, un tesoro, una caja fuerte e incluso un zoológico real. Aún alberga los tesoros más preciados del Estado, como las joyas de la corona. Hoy en día, la torre está entre los destinos turísticos más famosos del mundo. Los visitantes tienen acceso a más de la mitad de sus edificios. Pueden admirar la enorme habitación de las armaduras de Enrique VIII y ver dónde se hallaron los 2 cráneos en la base de la Torre Blanca. Se dice que eran de 2 príncipes asesinados por Ricardo III. Los actuales residentes de la torre incluyen a algunos sobre cuyos hombros yace el sino de la nación, según se dice. Derrick Coyle, uno de los alabarderos de la Torre de Londres, conduce las ceremonias y es el señor de los cuervos. During the mid-1660s, there were hundreds of ravens here, and they were making an awful mess of the place with their droppings. So the residents got up a petition to get rid of them all. And the king at first said yes, but then he was re-reminded of the old legend that if all the ravens leave, great harm will befall the country. So he ordered that we keep at least 6 here at all times, and from that day we've always kept at least 6. The bird I'm holding at the moment is Hardy. He's our oldest raven. He's 24 years of age. He may well look docile as he sat with me here, but they are not. If you were to approach him at any time during the day on his territory, he would be liable to attack you. And if you put your finger out, look at his beak, he's liable to take the finger end straight off. They are very powerful birds indeed, and their talons are razor sharp. That's why I'm wearing gloves. Los alabarderos también viven tras los muros de la torre. Philip Wilson, quien ha estado allí por 4 años, vive y respira la historia del lugar. Stood here on the top of the rooms that I live in inside the Tower of London, you look out and you do get the feeling of how dominant the Normans must have felt when they moved here to conquer England. I mean, King William had the building built with walls 92 feet high, nothing compared with modern skyscrapers. But of course, it must have frightened poor Londoners to death, knowing they would be being dominated by this great Norman who could do fantastic things. La mayoría de los monarcas escogieron formas más concretas de despachar a sus enemigos que asustarlos hasta morir. Los prisioneros condenados a muerte llegaban a la puerta de los traidores en bote. Initially, they would be tried down at the Palace of Westminster. They would then leave by boat, come through the rapids at London Bridge, rob these steps, and be brought through this way. It was a very easy way to get prisoners from Westminster to here without coming through the dirty, narrow streets of London of the day, where stores and prisoners could be waylaid and set free or whatever. Algunos prisioneros debieron sentirse afortunados si lo que los aguardaba era la muerte. People were tortured if they were suspected of plotting against the king, against royalty. Of course, politics of the time meant that a lot of people were brought here who were not guilty of plotting against the king, who would not confess easily to that, and who would not go against their conscience. And of course, it was these people who mostly found themselves on the rack or within a rather nasty mechanism called Skeffington's gyres, which crushed the body like a ball. Or in manacles, or likewise were hung from the wall by their wrists on chains. Todos los prisioneros, exceptuando a los más nobles, eran llevados a las inmediaciones de la torre para ser ejecutados. Luego sus cabezas se mostraban en el puente de Londres como una advertencia. Los visitantes de la actualidad verán que la torre es más acogedora. Está a algunos minutos del centro de Londres, pero vale la pena el viaje. Cruzando el río, pueden explorar el barco de la Marina Real, el HMS Belfast. Muy cerca de allí, hay agradables restaurantes y cafés en los muelles de St. Catherine. Una visita a Londres sin ir a la torre no estará completa. Es uno de los lugares más antiguos e intrigantes de la ciudad. Está llena de una sangrienta historia y temperamento. Por ello, ocupa el primer puesto de nuestra lista de los 10 mejores lugares de Londres. Si tiene el suficiente valor para visitarla, asegúrese de que no lo dejen encerrado. En nuestra cuenta regresiva de los 10 mejores lugares de Londres, tenemos un hotel con la elegancia del Savoy, la exótica fauna del Zoológico de Londres, la galería más grande y nueva, Tate Modern, el ajetreo del mercadillo de Portobello Road, las obras de cera de Madame Tussauds,
la realeza del Palacio Real de Buckingham y el culto en la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster. Entre las tres mejores atracciones de esta ciudad cosmopolita y viva, tenemos a las momias y los mármoles de todo el orbe en el Museo Británico, el paseo para ver todas las atracciones desde el ojo de Londres de la British Airways y, en el primer lugar, los actos sangrientos de la histórica Torre de Londres. Todo lo que debe hacer es subirse al avión y ver las 10 mejores atracciones de Londres por sí mismo. Doblado y subtitulado en M&N Studios, Caracas, Venezuela.